Hello, hello. How are you today? Good evening. Hello, good evening. Good to have you here, my dear participants. I'm glad that you are continuing in this effort of learning and practicing your English. Today is our last class in this basic two. Okay, so it's going to be nice to clarify any doubt that you may have, and also to go through the exercises that maybe you have had some difficulty in order to finish the platform, okay? Vamos a tratar de, aunque ya me dijeron que la mayoría casi terminó la plataforma, pero quiero saber si han habido ejercicios difíciles que les gustaría que repasemos, o si alguien no ha terminado algún ejercicio en particular para poderlo completar, incluyendo el examen final, ¿verdad? ¿Hay alguien de ustedes que no ha terminado el examen final? ¿O todo el mundo ya lo terminó? Hello. Creo que ya lo terminamos. Ya, ¿verdad? La mayoría. Uh-huh. Muy bien. Bueno, solo para hacer un repaso rapidito de las secciones que tenía, ¿verdad? Y después sí me gustaría que me comenten cuáles son algunas secciones en las que tuvieron más dificultad o si hay algún tema puntual que les gustaría que lo volvamos a repasar. Todavía tenemos el tiempo. Bueno, voy a compartir de todas formas mi plataforma para que ustedes puedan ver lo mismo que yo estoy viendo. Solo denme un segundo. Ok, let's see. Okay, are you watching my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, teacher. Okay, very good. Normally, the listening exercise in the platform is with the idea that you develop your listening, that you can hear and understand, okay? La idea de los listening es que usted pueda escuchar, ¿verdad? Listening, escuchar, más que hear, porque hear solo es oír. That you can listen. Listen es escuchar con atención. Listening and pay attention to what the speaker is saying in order to educate your ear to the English language. And in order to achieve this, I would like to recommend you also to practice watching more videos, ¿verdad? La plataforma tiene excelentes videos, ¿verdad? Para audios, para escuchar. Pero si usted quiere, ¿verdad?, educar un poco más oído, pues también puede recurrir a unos materiales adicionales durante los tiempos que estamos, digamos, en descanso de la plataforma. Es importante que usted pueda educar su oído. That's why it's important that you can come to your class, to your English class, because in here we try to speak in English the most, as much as we can, and speak Spanish just a little, only to clarify some situations that you may have doubt. Then read the answer. It's with the idea that you can write. Este literal B es con la idea que usted pueda escribir, ¿verdad? Que usted practique su escritura. In this case, the idea was to ask questions. In this case, to ask questions and they were providing the answers. En este ejercicio, la lógica era que nos proveían las respuestas y usted tenía que plantear las preguntas. Normally, when you write questions, you use, ¿qué utilizamos? Y aquí quiero preguntar, ¿qué cosas utilizamos para hacer preguntas en el tiempo presente simple? ¿Alguien me puede compartir? ¿De lo que recuerdan? La WH. La WH, very good. Utilizamos la WH. También podemos utilizar el verb to be, ¿verdad? El verb to be. Are you, is he, is she. ¿Y a dónde lo utilizamos para hacer preguntas? At the beginning of the sentence, al inicio de la oración. También podemos utilizar el auxiliar do, ¿verdad? O el auxiliar does. Do you like that food? ¿Te gusta esa comida? Does she get up early? ¿Se levanta temprano ella? Entonces esas son como las formas para escribir preguntas. Ok,
here the other section was to choose the correct adjective to complete the sentence. ¿Verdad? Aquí en el tema de los adjetivos vimos que un adjetivo se utiliza para calificar o describir a un nombre. Por ejemplo, yo puedo decir, my intelligent students, mis estudiantes inteligentes. Entonces yo los estoy calificando a ustedes como inteligentes. My brilliant students, mis estudiantes brillantes. Pero también puedo decir lo mismo utilizando el verb to be. My students are very intelligent, ¿verdad? Entonces ahí ya cambio porque utilizo la estructura del verb be, pero siempre estoy diciendo que son intelligent. My students are brilliant. Mis estudiantes son brillantes. Entonces igual los estoy calificando con un adjetivo brillante, pero estoy utilizando el verb to be. Entonces esa eran como las dos formas, ¿verdad? Recuerden que en inglés yo no digo the shirt white, como en español, ¿verdad? La camisa blanca. En español usamos primero el noun al principio y después el adjetivo. En inglés no. Primero pongo el adjetivo y después el noun, ¿verdad? O el sustantivo del que estoy hablando. Y así digo the white shirt, la camisa blanca. Pero si yo quiero utilizar el verb to be, yo digo the shirt is white. La camisa es blanca. Okay, very good. That was the section. And then the other one was choose the correct answer to the question. Okay. En esta estábamos utilizando la respuesta correcta, ¿verdad? Is this Sue's scarf? No. It is not hers, it's mine, or yes, they are hers, or maybe they are Kathy's. Entonces, aquí habría que hacer juego, ¿verdad? Entre el posesivo, en este caso, estábamos hablando de la bufanda de Sue. Entonces, como estábamos hablando de solo un objeto, la más correcta pudiera ser no, it's not hers. ¿Verdad? No, no es de ella. It, porque estoy hablando de la bufanda. It's mine, es mía, ¿verdad? La segunda opción, are these Lisa's gloves? Estamos hablando de los guantes de Lisa, ¿verdad? Podríamos decir, como son gloves, ¿verdad? Yo veo la concordancia y digo, plural. Entonces está hablando y entonces veo en la respuesta cuál hace más sentido. Esa de no, it's her, it's mine, no hace sentido. Maybe they are Kathy's, no hace sentido tampoco. Entonces la que más, porque está maybe, ¿verdad? Y no hay una negación antes. Entonces digo, yes, they are hers. Sí, son de ella. Whose hat is this? ¿De quién es este sombrero? Entonces yo digo, maybe they are Kathy's, pero está hablando de their. Entonces estamos hablando de un sombrero. No, it is not hers, it's mine. No, it's yours. No, I think it's yours. Entonces probablemente la respuesta correcta sea I think it's yours, ¿verdad? Are these Peter's and Kathy's coats? Estamos hablando de los sacos, ¿verdad? De Peter and Kathy. So they are plural. Entonces buscamos en la respuesta, ¿verdad? Y buscamos uno que sea plural. Por ejemplo, no, I think it's yours. No, porque it es singular. No, it's not hers. Tampoco el it es singular. Entonces solo me quedan dos, ¿verdad? Y ahí voy descartando. No, they aren't theirs, they are ours. Maybe they are Kathy's. No, porque estamos hablando de coats. No pueden ser solo de Kathy. Entonces yo digo, no, they aren't theirs, they are ours. And so that's the way you, these exercises are prepared for you to find the logic. Estos ejercicios son preparados con la idea de que usted encuentre la lógica y vaya asociando, ¿verdad? La pregunta
¿Qué lógica tiene la pregunta? ¿Qué elementos está usando la pregunta? ¿Singulares, plurales? ¿A qué o a quién hace referencia? Entonces, cuando yo voy a la respuesta, busco que haga un match. The part E, use the correct present continuous. Remember that present continuous refers to actions that are happening right now. El presente continuo se refiere a situaciones que están pasando ahorita, en este momento, ¿verdad? Right now. Entonces, are you wearing jeans? Por ejemplo, si usted me pregunta, teacher, are you wearing jeans? I said, no, I'm wearing a formal pant. Imagínense que me está preguntando a mí, yo digo, no, I'm wearing formal pants. Estoy usando pantalones formales, ¿verdad? Entonces, si me pregunta a mí, y de todas las opciones, todo es negativo, entonces yo tengo que recordar cómo va el negativo en una oración. Entonces yo sé que lleva lleva un verbo to be, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el verbo to be? Para I es am. Entonces yo digo, sería entonces, y si yo digo, no, I am wears, no tiene sentido porque ni está en ing, ¿verdad? El verbo no tiene concordancia con la respuesta y definitivamente lo descarto, ¿verdad? Entonces veo el que más se parece y digo, no, I wearing, pero entonces yo me acuerdo que tengo que utilizar el verbo to be, entonces este no tiene el verbo to be. Entonces por descarte me queda, no, I'm wearing a suit, ¿verdad? No estoy usando jeans, estoy utilizando un traje formal. Entonces, esa es como la lógica, ¿verdad? Que siguen estos ejercicios. Estos que son de complementar son bastante fáciles. Por ejemplo, esta otra. Is Mr. Sims wearing a tie? Wearing a tie, una corbata. Entonces, cuando yo veo a tie, está hablando de un objeto singular. Y me dan tres posibles opciones. No, he is wearing a tie. Pero no tiene mucho sentido porque no veo una negación. Yo sé que para este caso yo tengo que agregar una negación, ¿verdad? En el medio, después del verbo to be, entonces descarto esta. Y la segunda, no, I am not wearing a tie. ¿Pero de quién están hablando? ¿Están hablando de mí o de he? Entonces esta tampoco aplica porque esta, la respuesta es en relación a mí. Entonces me queda, no, he isn't. Entonces aquí encontré la negación que me faltaba. Únicamente que está contracted, está contractada. No, he isn't wearing a tie. Entonces esa es mi respuesta correcta. Is it raining? Ok, está lloviendo. It. Ok, very good. Yes, it is rain. Pudiera ser, pero aquí le falta el ing. Entonces digo, no es esa. Veo esta otra, no, it's raining not. Pero usted dice, no, porque el not no va ahí. Debería de ir acá, ¿verdad? No, it's not or it isn't raining. Entonces usted dice, no, esa no. Entonces, ¿qué me queda? La que más se adecua es esta. No, it's not raining, it's snowing. No está lloviendo, está nevando. And so that's the logic. Esa es la lógica, ¿verdad? Here you have the correct, select the correct time, ¿verdad? Aquí era seleccionar la hora correcta, ¿verdad? Aquí es básicamente tener dominio de los números, ¿verdad? From 1 to 12, eso ya todos ustedes lo manejan. Y algunas expresiones, ¿verdad? 10-2, 5-2 es cuando faltan esos minutos para la siguiente hora, ¿verdad? O puedo decir literal, ¿verdad? 6:50, 6:50, ¿verdad? O puedo decir before, tanto before tal, it's 20 before 11. Son 20 para las o antes de las 11.
Entonces son todas, esas son las expresiones. Y la expresión que usamos es, what time is it? ¿Qué horas son? Entonces, ahí está. Esto es relativamente fácil. Y podemos también usar after, la palabra after. Esta palabra after es después de. It's 5 after 11. Son 5 pasados las, 5 minutos pasadas las 11. Entonces son las 11:05, ¿verdad? ¿Ok? So, and then we finish. Y terminamos el examen. Ahora quiero preguntar si han habido temas que consideran ustedes que están un poquito complicados y que les gustaría que los repitieran. Así que le dejo los mics abiertos para que me digan qué temas quieren ustedes que podamos provide feedback, proveerle retroalimentación. Hola, teacher. Buenas noches. Hi, Américo. Yo acabo de venir y quería que me sacara de una duda. Sí. Del examen, que ya no había, cuando vine ya había pasado esa parte. Es donde está la conversación y le preguntan si the first language is Spanish. Solo déjeme regresar para que me digan qué parte era. Yo creo que es la segunda parte, es la, la B. O sea, la, ajá. No, después de esa, la que sigue. Ok, ahorita voy. La puede mirar, ¿verdad? Sí. Perdón. Perdón, se me secó. No, la garganta, no, no me disculpo, no voy a tomar mi tecito. Sí, tome agua. Sí, ¿cuál parte? ¿Cuál? Ups. Es la, la penúltima, creo que es. ¿La penúltima? Ah, no, 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 no es ese. Entonces es donde le pregunta, están hablando y le pregunta de la ciudad de dónde es. Es que aquí se me fue. Es la tercera. Ah, la tercera es. Es el tercero, sí. Ahorita voy, es que se me regresó. Déjeme, uy. Déjenme, me van a tener paciencita, voy a volver a entrar. Es que se me regresó. La tercera sería, sí, choose the correct adjective. ¿Será eso? Sí, yo creo que sí. Vale, si no regresamos, no se preocupe. Ok, ahí estamos. La tercera me dice. Sí, creo que es la penúltima. My brother is good looking. Ah, no, no es, permítame, ya le digo cuál es. Uh-huh. Es de la tercera prueba, teacher, no es eso. Ah, perdón, es que yo estoy en el examen final. Ok. No, sí, sí. Sí, es en el examen final, pero, ah, pues no, es la que sigue, entonces. Ok, ahorita voy. La que sigue sería choose the correct answer to the question. Exacto, esa. Ahorita. Ok, perfecto. ¿En cuál tenía la duda, Américo? No, tampoco es esa. Permítame, voy a entrar yo a mí. Sí, pero, la segunda creo que es. ¿La anterior? Pero, sí, sí, la... Pero, bueno, solo quiero... la respuesta es... Uh-huh. Yes, I am... No, dice, no, my first language is English, creo que dice. Uh-huh. Y la cuestión es de que esa me sale mala y le he dado vuelta, gato. A todo y nada. A sí. Todos creo que nos pasó. Ah, de verdad. Sí, en el grupo estaba la respuesta. Pero no encuentro cuál parte es esa, fíjense. Creo que es donde dice... El 2. Jean. No, antes no, de eso. No. Antes de... Esta parte es. Ajá. Correcto. Ajá. Sería, ¿is your first language Spanish? Lo pusieron así. Sí, así. Y le daba error. Sí.
Ah, no, yo puse your first language is Spanish. Y es pregunta. Is primero. Is, sí, porque la, ya le está dando la respuesta. Dice, no, my first language isn't Spanish, isn't Portuguese. Pero si se fija, aquí están usando la WH. Sí, correcto. What's your name? My name is Tim. Are you parents in Peru? No, they are in Peru. They are in Canada. Veamos siguiendo esa lógica. Son cuatro. Sería. No, pero aquí la lógica tendría que ser así. Is your first language Spanish? Con mayúscula, vea, porque si ponen minúscula le va a dar error. Is your first language Spanish? Y lleva una pregunta, una question. Sí, sí. Ah, ajá. Bueno, quizás ahí me falló donde no le puse la mayúscula. Sí, es correcto, mire, me la dio buena. Sí, sí. Va mayúscula en el is your first language Spanish, con mayúscula. Y luego pegadito después de la... A ver, quiero ver si me deja entrar acá. Ajá, justo después de la H va el question mark. A veces también da error porque las personas se paran y dejan un espacio antes de poner el símbolo de interrogación y eso ya les cuenta como error porque es la plataforma es bien sensible, sí. Okay. Pero esa sería la respuesta, mi estimado. Sí, esa es la única que me salió mala. Ok, intentemos de nuevo, ok. Muy sí, bien. Muchas gracias. Para servirle, ¿hay alguien más que tiene otra pregunta sobre el examen? O si no, me dicen si hay algún tema en el que quieran que podamos ahondar un poquito más en el tiempo que nos queda de la clase. Si usted tiene algo, me dice, mire, teacher, en tal clase, de tal cosa, no me quedó muy claro, puede repetir, o podemos volver a hacer el ejercicio, con mucho gusto. Voy a regresar a las secciones para que se recuerden. Un poquito de qué fue lo que estuvimos viendo. Bueno, en la sección 1, permítanme, vamos a comprimir acá. En la sección 1, básicamente, ups, está bien sensible mi máquina. Me llevó otra vez al 5. Ok, déjenme cerrar la historia aquí. Ok, muy bien. Ok, in the section 1, the section 1 was about transportation and vocabulary and conversation. Okay, so we talk about transportation means, but also we talk about simple present, ¿verdad? Aquí lo que vimos fue el tiempo presente simple, ¿verdad? Que ya sabemos que se hace con el verbo to be, ¿verdad? Sabemos que aquí para hacer preguntas utilizamos do y utilizamos does. Yes. ¿Verdad? Y para hacer oraciones negativas utilizamos don't o doesn't, ¿verdad? Y sabemos que en el presente simple, en las oraciones, siempre la tercera persona lleva una letra S en el verbo, con la única excepción que es cuando estamos usando los modales, ¿verdad? Los modal auxiliaries can, la última clase que les di, can, should, could, may, might, cuando estamos usando los modal auxiliary, es la única excepción en que no ponemos la S en el verbo principal para la tercera persona singular. Por ejemplo, Christian can speak English. Entonces, lleva can, y por ese can, ya el speak no lleva la letra S. Pero si yo quito el can y digo, Christian speak English, ahí tengo que agregar la letra S y digo Christian speaks y agrego la S, speaks English. Christian habla inglés. Entonces eso sería como un punto importante a recordar. Continuing section 1, we learn about present statement using irregular verbs. Y aquí les quiero preguntar, ¿cómo les ha ido con los verbos irregulares? ¿Los han seguido repasando?
porque si no, yo les quiero animar a que realmente lo hagan, ¿verdad? Porque los verbos son la columna vertebral de un idioma. Y normalmente los verbos irregulares son los que más cuesta aprenderse, because you have to learn them by heart. You have to memorize. Los tienen que memorizar. Entonces yo les compartí una lista de verbos, esperaría que todos la tengan. That it was funny, era divertida porque era en relación a cómo se pronunciaba. Do you have it? ¿La tiene? Do you remember that list? ¿O no? No se las he compartido a ustedes. Creo que no. No, ¿verdad? Vaya, no. Entonces, no es con ustedes, tienen razón. Vamos a ver si se las puedo compartir. Se las voy a mostrar ahorita y se las voy a compartir. Lo dejen de buscar. Se la voy a compartir por el correo, ¿verdad? Ahora que ya tenemos el chat todavía, yo les puedo mandar, pero se la voy a compartir un poquito para enseñárselas. Déjenme ver. Desktop. Ahí está. Let's see. Ok, esta lista a mí me gusta mucho porque la pueden ver, la están viendo. ¿Sí o no? ¿Me indican si la pueden ver? Sí. Ah, en el chat lo mandó, teacher. Estoy en la pantalla, la pueden ver. Ah, no, teacher, no se ve. Ahorita. Ahí está. Ahora sí. Ah, ok. Sí. Bye. Verbos irregulares. Perfecto. Bye. Yeah. Quiero hacer énfasis en esto porque como no me han dicho si hay un tema especial que quieren repetir, personalmente creo que sí, este es un tema importante y me gustaría compartírselos porque los verbos irregulares son los que nos dan más problemas. Porque hay que aprendérselo, ¿verdad? Prácticamente que de memoria, porque tienen esa particularidad, ¿verdad? De que no hay una regla como los verbos regulares, que usted sabe que el pasado se hace con ed y el pasado participio es lo mismo. En cambio, aquí no, estos verbos irregulares usted tiene que aprendérselos de memoria. Esta lista particularmente a mí me gusta porque nos da la oportunidad de aprender estos verbos por el sonido, ¿verdad? Por ejemplo, aquí usted dice break, broke, broken, y dice group one. Entonces, en ese grupo casi todos siguen la misma lógica de pronunciación. Vea, speak, spoke, spoken. Mire, es una misma lógica de pronunciación, al menos en relación al pasado y al pasado participio. Y si se fija, el pasado spoke, el pasado participio spoken, es diferente, no es con ed. Steal, stolen, wake, woken, choose, chose, chosen, drive, driven, ride, riding. Y así, ¿verdad? Write, wrote, written. Y así va a estar este grupo de verbos. Me voy a saltar un poquito para mostrárselo casi que todo. El group 2. Veamos el group 2. Ring, rang, rung. Sing, sang, sung. Swim, swam, swum. Begin, began, begun. Entonces, si ustedes oyen, ¿verdad? La lógica de pronunciación se mantiene. Entonces, por eso me gusta mucho porque están ordenados, ¿verdad? De esa manera. Group 3. Pay, paid, paid. Usted mira, teacher, pero ahí son iguales los verbos. Sí, el pasado y el pasado participio, pero siguen siendo irregulares. Vean este. Read, read, read. Aquí no es en la escritura, sino en la pronunciación que usted determina cuál es el pasado, ¿verdad? Y se determina también el contexto de la oración que usted lo está usando. Por ejemplo, yo digo, I read my book today. Leo mi libro hoy. Pero yo digo, I read my
essay last night. Leí mi ensayo anoche. Entonces, en el contexto yo determino si estoy hablando del presente o del pasado, pero también cambia de read a read, como que fuera el color rojo, ¿verdad? Lead, led, led. Bleed, bled, bled. Feed, fed, fed. Hold, held, held. Y así va este grupo. Este es el group number 3. Group number 4. Lend, lent, lent. Mean, mint, mint. Send, sent, sent. Spend, spent, spent. Vean, este es otro que se escribe igual. Feel, felt, felt. Feel, felt, felt. Ajá. Leave, left, left. Meet, met, met. Keep, kept, kept. Vean. Mantienen la misma lógica, ¿verdad? Ahí vamos al group number 5. Blow, blue, blown. Draw, drew, drawn. Fly, flew, flown. Grow, grew, grown. Know, knew, known. Entonces siguen esa misma lógica de pronunciación. Group number 6. Buy, boat, boat. Bring, brought, brought. Catch, caught, caught. Fight, fought, fought. Teach, taught, taught. Think, thought, thought. And so on. Esa es el group number 6. Group number 7. Have, had, had. Sit, sat, sat. Stand, stood, stood. Understand, understood, understood. Cut, cut, cut. Dig, dug, dug. Do, did, done. Go, went, gone. See, saw, seen. And that's group number 7. And then we finish. Y finalizamos. Entonces, si les parece el material, con mucho gusto se los puedo compartir. Please, teacher. Ok. Very good. Very good. Se los comparto. Inmediatamente terminemos la clase vía WhatsApp. Thank you. You're welcome. Insisto, si hay preguntas sobre los temas, bueno, voy a regresar de nuevo a la plataforma para irles referiendo. Teacher. Sí. De hecho, yo quiero agradecerle por todo su material extra que nos ha dado. Creo que la mayoría nos quedamos callados, no sé, voy a tomar la palabra de todos, porque no nos ha quedado como mucho tiempo de estar repasando. Yo en lo personal trataré de hacerlo ahora, porque que no nos estemos conectando, es ahora trataré de ocuparla para eso. Pero sí, muchas gracias por su esfuerzo extra. Sí, no, para servirles, la verdad que esto es eso, ¿verdad? La Academia Regal lo que busca es que ustedes tengan realmente lo que necesitan. Lo que nos agrada es que ustedes se mantengan deseosos de completar su meta personal de aprender inglés. Y pues si en nosotros está compartir algo extra, pues está bien. Yo con mucho gusto les comparto los materiales, algunos me los han pedido por correo. Para mí es más fácil por el WhatsApp, ¿verdad? De hecho, les debo un par de presentaciones de las últimas clases que hoy se las voy a mandar. Pero igual, si alguien tiene alguna dificultad con el WhatsApp, me escribe y yo con mucho gusto le mando por el correo. Esto es algo adicional, sí animarles de que en esa semana, yo sé que todos queremos desconectarnos y relajarnos un ratito, pero no se enfríen. No enfriarse significa seguir escuchando videos, seguir escuchando canciones, ¿verdad? Buscar quizás en la hora del almuerzo en su trabajo, yo sé que pasamos ocupados, pero tal vez en un ratito escuchar una canción, ponerle las lyrics, ¿verdad? Usted ponga el nombre de la canción que más le gusta y le pone lyrics. Se escribe con L-Y, R-I-C-S, lyrics, y le aparece la letra. Entonces usted puede, mientras canta su canción favorita, practica, ¿verdad? Inglés. Este es un momento privilegiado para poder hablar. Ahorita les estoy hablando en español porque pues ya es el cierre. Pero si ustedes se fijan, procuramos en la medida de lo posible hablar en inglés. Y sí. Hablar español solo cuando de verdad queremos asegurarnos que algo quedó muy claro. Pero este es el momento que ustedes tienen para practicar.
Por eso es que la mitad de la clase prácticamente es pura speaking, ¿verdad? Ustedes, speaking en los breakout rooms. Y solo en la mitad, pues uno provee como el content y después continúa proveyendo pues el feedback en la pronunciación. Yo eso sí trato de hacerlo, de irles corrigiendo, ¿verdad? Porque creo que así es como vamos mejorando. Okay, thank you very much. I appreciate your comments. Aprecio mucho sus comentarios. Okay, now then we work about simple present questions in conversations. And basically we use the WH words. What's your schedule like? ¿Cómo es? Cuando vemos esta expresión, what's your schedule like? Es ¿cómo es tu rutina, verdad? Este like tiene que ver con cómo es. Let's see. Por ejemplo, how does she looks like? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es la apariencia de ella? ¿Verdad? ¿Cómo se mira? Ese like se refiere a similitud o apariencia en algunos casos. In section number two, we learn about vocabulary, house and apartment. In here, the idea was to practice simple present short answers in conversation. We learn about furniture, okay? And then there is and there are for conversations. There isn't, there aren't. Remember that this is I, ¿verdad? A ver, hay o no hay, ¿verdad? X cosa. Remember that there is for singular items and there are is for plural, more than one item. There aren't is for negative, singular. There isn't for negative, there aren't is negative for plural, and there isn't is for negative, singular. Okay. Section three. In section three, we talk about WH words again. We learn about jobs, vocabulary, and activities. Okay, so we learn about the jobs. And then we learn how to contract do and does in don't or doesn't for negatives, okay? So remember that they are, this is a main verb. Este es un verbo principal, ¿verdad? El verbo to do, el verbo hacer. But in the simple present, this is a helping verb or auxiliary, ¿verdad? When we need to elaborate or make questions, we move the do at the beginning, and if it's he, she, or it, we use does to make the question. Does she like coffee? Does he come to work? Okay, ¿viene él a trabajar? ¿Le gusta a ella el café? So it's a question. For the third person, we use does. And for the other pronouns, we use to. Simple present with WH questions. In here, what are the WH questions? ¿Alguien se recuerda de cuáles eran las WH questions? Que me las pueda mencionar. Just to make a review, solo para recordar. Sería where. Where? Uh-huh. Why. Why. Ajá. Where, ¿qué significaba? ¿Dónde? Muy bien. Where es cuando hablamos, cuando vamos, estamos preguntando sobre places, lugares, ¿verdad? Y why, ¿qué significaba? ¿Por qué? Why, it's por qué, ¿verdad? Este por qué en español es por espacio qué y lleva tilde y además va en pregunta, ¿verdad? And when I use why, it's because I'm asking for a reason. Cuando uso why es porque estoy pidiendo una razón de por qué X cosa, ¿verdad? Very good. So you have also algún voluntario más porque tenemos más WH. Gracias, Américo. You're welcome. Okay. Tenemos when, ¿verdad? When, we use when we are asking about time,
pero no time de la hora, ¿verdad? Sino time de cuándo, en qué momento ocurrió algo. También tenemos where. Ya dijimos, ¿verdad? Where is for places. What, ¿qué? ¿Verdad? También tenemos how. How es cómo. Pero también el how puede ir combinado con how long, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? How much? ¿Cuánto cuesta algo? How many? ¿Cuántas cosas? How often? ¿Qué tan a menudo? And so on, ¿verdad? Pero también se considera una WH. Otra WH is who. When we, which. Which, very good. Who and which. Cuando usamos who, estamos preguntando about a person o persons. Estamos hablando acerca de personas, ¿verdad? Y cuando usamos which, it's because we have two choices, okay? Imagine that I have two cell phones. Imaginemos que tengo dos celulares. Y yo le pregunto, which cell phone do you need? The white one or the black one? Entonces yo lo pongo a escoger a usted entre dos opciones, ¿verdad? O puede ser que tengo un grupo de manzanas acá. I have red apples, yellow apples, green apples. Y le digo, which apples do you prefer? ¿Cuáles manzanas prefieres? Pero le tengo aquí un abanico de opciones, ¿verdad? Entonces el which sirve para preguntar cuál prefiere, pero en un grupo, ¿verdad? Para poder seleccionar. Ok, that was the WH words and questions. Would también, ¿verdad? Would también. No. Es parte, no. No, would no. Would ya es un modal que nos sirve para agregarle día al verbo. Would you like to come with me? ¿Te gustaría venir conmigo? Sí, okay. Ya no se considera una WH. Okay. But it's a good question, Christian. Thank you. Okay. Okay. Then we have the midterm exam, ¿verdad? Tenemos el examen de medio periodo. Then we have, todo el mundo completó el examen de medio periodo, ¿verdad? Nadie se quedó pendiente de eso. Sí. Okay, very good. Sí. Section 4. Yes. Broccoli is good for you. It was about talking about food, ¿verdad? Recuerden que food es comida, alimentos. Meal es la comida ya preparada, ¿verdad? The meals during the day, las comidas durante el día son breakfast, desayuno. You may have an snack in the middle of the morning. Puede tener un snack o un refrigerio, ¿verdad? Media mañana. Then you have your lunch, almuerzo. Then you have afternoon snack, el snack de la tarde, el refrigerio de la tarde. And then you have dinner, ¿verdad? And we talk about healthy food, comida saludable, and junk food or trash food, la comida chatarra, ¿verdad? Junk food. We talk about the different levels of the pyramid, and we learn the vocabulary to talk about different foods. Also, we learn about count and uncountable nouns, okay? Non-countable, uncountable nouns. ¿Alguien se recuerda de este tema que nos pudiera comentar? ¿Qué expresión utilizamos para los countable nouns? Some, teacher. Excuse me? Some. Sí, pero para preguntar, ¿cuál sería? How much or how many? How many? How many? How many, ¿verdad? Cuando yo puedo contar, ¿verdad? Y yo puedo decir, there are some, there are few. O puedo decir también, there are one, two, three, four, dependiendo el número, ¿verdad? Because I can count, porque los puedo contar. Y cuando son uncountable, ¿qué expresión utilizo para preguntar? Some. Si en el anterior usábamos how many, en este, ¿cuál utilizo? How much. How much. ¿Cuánto? Aquí ya no es cuántos, sino cuánto. Y normalmente nos referimos
a cosas que de manera, digamos, individual no se puede contar, sino que tengo que ponerlo en una unidad de medida. Like water, a bottle of water, una botella de agua, ¿verdad? A cup of coffee, una taza de café. A pound of sugar, una libra de azúcar. One kilogram of salt, un kilogramo de sal, porque los granitos per se es sumamente difícil contarlos, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo usar la palabra, también puedo usar some, puedo usar I need some salt, I need, let's see, a pound, entonces ahí yo puedo dar respuesta, ¿verdad? A pound of sugar, por ejemplo, usted me puede preguntar, how much sugar do you need? Entonces ahí yo le digo, I need one tablespoon of sugar for my coffee. Una cucharada de azúcar para mi café, ¿verdad? O le puedo decir, I need one pound of rice for my, to prepare the lunch. Necesito una libra de arroz para preparar el almuerzo. So move into a measurement. Me muevo hacia una unidad de medida. Let's advance fast because this time is finishing. Entonces creo que, bueno, aquí también lo otro rescatable, the other important topic was the adverbs of frequency. ¿Alguien se recuerda de los adverbios de frecuencia? Solo le voy a dar una pista. Always. ¿Y cuál era la pregunta clave que utilizábamos para preguntar acerca de los adverbios de frecuencia? Era una WH word, ¿se recuerdan? How often. How often, ¿qué tan a menudo? Claudita, how often do you drink coffee? ¿Qué tan a menudo toma café, Claudita? Entonces, Claudita me puede decir... Every day. I drink coffee every day. O me puede decir, I always drink coffee. Or I drink coffee. Me puede decir three times per day, tres veces al día. And so on, ¿verdad? Entonces, ahí estaba always, siempre. Sometimes, algunas veces. También estaba frecuentemente, ¿verdad? También teníamos rarely, cuando es algo que no es muy frecuente en nosotros. Seldom también era otro, ¿verdad? Hardly ever, casi nunca. También podíamos tener sometimes, que es como algunas veces, ¿verdad? La mitad. Y también podíamos tener never, ¿verdad? Desde always, que siempre, hasta never, nunca. Y ahí teníamos una pirámide con 100%, 100%, 90%, 80%, 70%. Eso fue lo que vimos. Luego, prácticamente terminamos, chicos. Y la section 5, que... La section 5 básicamente era sports and seasons vocabulary. And here we repeat a little bit of the WA questions. We talk about likes and dislikes. ¿Verdad? ¿Se recuerdan que aquí hablábamos de lo que me gusta y lo que no me gusta? ¿Y cómo yo puedo decir que algo me encanta? ¿O que algo me gusta? I love, I like. Si solo me gusta, yo digo I like lo que me guste. I like tea, I like coffee. Pero si algo me encanta, yo digo I love chocolate, ¿verdad? To say something. Y cuando algo no me gusta, yo digo I don't like, for example, milk. I hate. I don't know, soft drinks,
hate es para decir como de verdad, detesto, ¿verdad? Es literal odio, pero es casi que detesto, ¿verdad? X cosa. Yes. Let me see what else. También hablamos acerca de abilities, las habilidades, ¿verdad? Y dijimos que para habilidades utilizábamos el modal auxiliar can para decir que yo puedo, tengo la habilidad de hacer algo. Y cuando no, era can't. Y decíamos que había que hacer un esfuerzo extra en la garganta aquí para sacar el n't, can't, para que nos entendieran que estábamos can't. Diciendo no, can't, I can't, no puedo. Eso era abilities and talents. And then we finish. Y terminamos, chicos. Así que, bueno, ya para cerrar, decirles que ha sido un gusto trabajar con ustedes. Son un equipo bien dinámico. Tienen mucho deseo de aprender. So I congratulate you. Los felicito. I encourage you to continue practicing. Los animo a que sigan practicando en la medida de lo posible. That please contact Marvin, que contacten a Marvin in order to complete your paperwork, para que completen su papelería for the next level, para el siguiente nivel. And he will provide you the day that we are going to start again. Él les va a indicar la fecha que comenzaríamos de nuevo. Please complete the platform. Para quienes no han completado, por favor, completemos la plataforma. Remember that this is an extra material that sometimes I provide, but the most important thing to do in order to approve your course is the platform. ¿Verdad? Lo más importante de hacer para completar el curso y pasarlo es completar la plataforma. Los materiales que yo les comparto, pues un poco más de práctica. Ok. Teacher, una consultita. Sí, sí, sí. ¿Le han compartido si va a haber continuidad para el curso en el mes de diciembre o finales de noviembre? Por casualidad. Que no. Normalmente los teachers tampoco, como ellos hacen la programación, okay. Normalmente es Marvin quien les resuelve, ¿verdad? Él es quien les va a indicar cuándo sería la próxima fecha de inicio y sobre todo cuándo tienen que presentar la documentación. Ah, okay. ¿Verdad? Porque nosotros, digamos, somos notificados cuando ya hay una fecha programada. El mismo correo que les cae a ustedes, donde se les avisa, ¿verdad? De cuál, okay. Cuando ese mismo nos llega a nosotros, entonces casi nos enteramos al mismo tiempo. Okay. Pero el compañero indudablemente les va a proveer esas fechas. Así que quien vaya terminando, por favor, lo va contactando. Recuerden okay. De imprimir su diploma. Este diploma tiene la misma validez, ¿verdad? Que ustedes estuvieran físicamente, presencialmente, ¿verdad? Entonces, por favor, imprímanlo, incluso si en su trabajo tienen la posibilidad de imprimirlo a colores o imprimirlo en papel Kimberly, pues sería súper genial que lo puedan tener así, ¿verdad? Porque acuérdense que estos son atestados suyos para su currículum, ¿verdad? Que en algún momento pueden servirles para su desarrollo profesional y laboral. Okay, my dears. I'm glad to be with Thanks, you. Teacher. I will contact you once more. Le voy a contactar una vez más para enviarles los materiales que les quede pendientes. Okay. Y la lista, okay, la lista de verbos. Thank you, teacher. Okay, sí. Muchas gracias, bye. Teacher. Bye, teacher. Bye. Teacher. Bye. Hasta la próxima. Bye. See you. Bye.